Analisitos y analisitas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y que disfrutando de esta serie. Yo la verdad que la estoy disfrutando un montón. Vamos a hablar con la gente a ver qué es lo que nos cuentan y Ahora que continuamos, que está Israel está muerto, interesante. iré a Bramwell en busca de mi hijo. Las calles no son seguras. Aún quedan enemigos. Esto ya nos lo dijeron antes. Me había separado de los otros soldados y estaba rodeado de muertos cuando lo vi. Miré a los ojos a la mismísima muerte. No podía moverme. Me quedé quieto mientras pasaba a través de mí y su tacto era frío como el hielo. Pero algo cambió en mí. Algo que no puedo entender. Esta catástrofe será una gran historia algún día. Siempre que alguien viva para contarlo. Eso ya nos lo dijo. El nuevo reinado que Tirra estableció en Westmarch no ayudó a sofocar la guerra civil. La guerra continuó hasta que Tirra enloqueció y murió por la peste. Cornelius, nieto de Justinian III y esclavo de la fe Zacarum, aprovechó este suceso para aplastar a los insurgentes de una vez por todas y así convertirse en el nuevo rey. ¡Qué fortuna la mía! He conocido a la salvadora de Westmarch. ¿Podré hacerte unas preguntas cuando termines con tu deber? ¿Con tu deber? No puedo quedarme aquí. Tengo que irme. No me dejes aquí sola. ¿A dónde iré? Aquí deberías estar a salvo. Por favor, quédate solo unos días más. Rakis conquistó todo Canduras antes de fundar Westmarch. Sofocar una invasión como esta sería coser y cantar para él. Bueno, más o menos nos van diciendo las mismas cosas. A ver qué dice la Esquirla. La muerte llega todo. Estamos un poquito petados. Vamos a ver si tenemos alguna cosa que ponernos. La verdad que la guadaña es lo suyo, ¿eh? Me da más inteligencia. Es que la espada me gusta, de momento es mejor la espada. O bueno, mejor o peor, me gusta más a mí. Vamos a romper las cosas sin mirar atrás. Me gustaría saber qué es esto. Buena. Venga, pues vámonos. Sin más dilación. Supongo que es mejor estar perdidos en una ruina al borde del derrumbe que en una tienda. Vamos a ir rápido porque tengo la sensación de que repetimos mapa. Seréis unos bonitos cadáveres. Creo que hizo el guardado, pero no hemos salido donde teníamos que salir. Debo esperar. Así que vamos a meternos chicha por si acaso. Llevaré la luz de Zacarun a los infieles. Aquí en el este, el poder de Zacarun se desvanece, pero en el oeste se alzará más fuerte que nunca. Además, tengo otro propósito. Allí está la ciudad Nephalem perdida de Corvus. La encontraré. Seréis unos bonitos cadáveres. Thank you.
este mundo. ¡Abandonad de una vez este mundo! Bueno, por aquí nada. Por aquí no he visto el camino, pero hay un camino. Asentamiento cerca del mar occidental que crecerá hasta convertirse en una gran ciudad. Ahora que tenemos un hogar, buscaré las ruinas de la ciudad de Corvus. El libro daba a entender que se encontraba por aquí. La muerte llega. Por abajo. Espera, ¿vale? Aquí, Loraz. Lo vas a matar, ¿no es así? Otra vez con las preguntas. Todos contamos contigo. Pues vamos bien, ¿eh? Pensé que por las conversaciones y porque la entrada me parecía diferente, pensé que había habido algún problema de guardado. Pero no.
¡Abandonad de una vez este mundo! Vamos a ir por aquí. No temáis vuestro fin. Un desafío estimulante. Abandonad de una vez este mundo. Abandonad de una vez este mundo. Vuestro fin. Primero debe recargarse. Abandonad de una vez este mundo. Necesita más tiempo. Por ahí no eran. Seréis unos bonitos cadáveres. Por aquí tampoco, vamos a ver por dónde vamos. La música es una gozada. Jugar con esta música, ¿eh? ¡Abandonad de una vez este mundo! Y por aquí tampoco. Hacia arriba, madre mía. Espera. A ver qué hay aquí.
Ya llegamos. El único camino que nos dejamos, claro, cómo no. Hemos empezado a buscar las ruinas de Corvus en la ciénaga. En este pantano infecto y apestoso hay antiguos bloques de piedra. ¿Son estos antiguos centinelas todo lo que queda de la ciudad Nephalem? No, tiene que haber más, lo sé. La tumba espera. No queda sitio. Vamos a ir a vaciar, porque tela a la que se ha liado aquí. Estamos petados otra vez la mochila. Pero así, en plan súper rápido. Más que nada porque los materiales sé que los voy a necesitar. Anoche encontré la ciudad Nephalem en ruinas. Cuando entré en sus catacumbas, sentí cómo se me aceleraba el pulso. Entonces, una tenue luz empezó a brillar a mi alrededor sin necesidad de llama alguna. Era como si la piedra misma reconociera mi presencia. La muerte llega. Los Nephalem eran tan cercanos a la luz que les otorgaba poderes muy superiores a los nuestros. Pero creo que gracias a la luz pueden renacer en nosotros. Por eso he consagrado Westmarch, el bastión iluminado del oeste. He adoptado el lobo de Corvus como sello y me he proclamado rey. Vamos al gran salón. Veamos dónde te escondes, Maltael. Y aquí está Adria. Adria. Los ángeles nunca nos dejarán vivir. Son incapaces de tolerar nuestro libre albedrío. Los demonios, por lo menos, no son tan intolerantes. Demonios no te matarán. Yo sí.
sucedió una visión. Había regresado libre gracias a ti. No. Un poco fea. Siempre encuentra una forma. Volverá. Pero tú no. Necesito esencia. El poder que fluye en mi sangre, mi agua. Necesito esencia. Diablo volverá. Me he asegurado de ello. Siempre encuentra una forma. En el fondo de tu corazón, sabes que es verdad. Wow. Antes de mi interrupción, Adria había conjurado una imagen del Pandemonium. Buscaba a Maltael, así que ya sabemos dónde está. Perfecto, pues hemos matado a Adria por fin. No sé si volverá a aparecer o no, yo creo que la hemos matado bien matada. Así que hasta aquí este episodio y continuamos en el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.